Hola, ¿qué tal? Soy Don Lu. En el vídeo de hoy te traigo la última máquina que ha entrado en mi taller. Tenía muchísimas ganas de tenerla porque es genial. Si quieres saber lo que es capaz de hacer, quédate conmigo, que te lo explico como siempre, paso a paso. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser el unboxing de lo que trae la caja. La máquina es la Lovely Crafter, que es un plotter de corte para hacer miles de cosas maravillosas. Si abrimos la máquina, veis que tenemos en el interior, pues ya es donde vamos a colocar el soporte para el rotulador y las cuchillas. Yo la he elegido en verde menta, pero tenéis otros colores disponibles para elegir y que vaya a juego con vuestro taller. Aquí tenemos los cuatro botones, que uno sirve para encenderla, otro es el pause, otro para cargar el tapete y el otro para iniciar. Aquí tenemos en la parte izquierda una especie de lapicero donde podemos meter nuestra herramienta y tenerla siempre a mano. Y en la parte delantera también tenemos esta bandeja por si queréis meter pues trozos de vinilo, alguna herramienta, tijera, etc. También nos trae este sobre. En el interior podemos encontrar el manual de instrucciones que viene en varios idiomas. Pero si veis este vídeo os vais a enterar de cómo funciona, así que es mucho más fácil ver este vídeo que leeros este libro. También nos trae aquí el contenido de toda la caja, que os lo voy a enseñar ahora. Y por detrás pues una guía de inicio rápido, ¿veis? Podéis echar un vistazo, pero como ya os digo os voy a explicar. Y aquí pues la garantía y un mensaje de la fábrica. También nos traen el cargador y el cable USB. Pero esta máquina la podéis conectar por USB o por Bluetooth, aunque a mí el Bluetooth me da problemas. También nos trae este rotulador de doble punta, tenemos punta pincel y por el otro lado tenemos la punta fina que es con la que vamos a escribir. La caja también incluye esta cajita en la que vamos a tener los soportes donde vamos a colocar el de rotulador, que es este. Este que es para las cuchillas, y aquí tenemos cuatro cuchillas. Las azules son las de 60 grados y las rojas las de 45. Las tenemos que utilizar dependiendo de lo que nos diga el programa. También nos trae la caja, este tapete estándar de corte que es el verde y un trozo de vinilo con el logo de Lovely para que podamos hacer las pruebas, pues siempre que cuando nos compramos una máquina las primeras pruebas no nos salen bien, pues así podemos aprovechar y no desperdiciar el material. Ahora os voy a enseñar unos accesorios que no hacen falta para trabajar con esta máquina. El primero es esta caja de herramientas, que son fundamentales para pelar los vinilos y para hacer otras cosas. Vienen desmontadas y es muy fácil, simplemente tenemos que enroscarlas. ¿Veis? Enroscamos una y la otra. Y así, si las queréis guardar, pues luego las desenroscáis y ya está. Tenemos dos, una que es como una especie de garfio y un punzón. También tenemos esta espátula que nos sirve para repasar el vinilo para que se pegue en el transfer tape. Y esto, que es súper curioso porque es un anillo, es una papelera. Cuando quitamos los trozos de vinilo, lo vamos pegando aquí y así no se nos queda por la mesa y nos mancha toda la zona de trabajo. También podéis elegir diferentes bases de corte. Aquí tenemos este tapete azul que es para materiales finos, por ejemplo papel y cartulina. Aquí tenemos el verde que es el estándar, que se utiliza para el vinilo y eso. Y luego tenemos el morado que es para materiales que sean un poco más fuertes, que necesiten una adhesión más fuerte al tapete de corte. ¿Veis? También lo tenemos en centímetros y en pulgadas. Y nos trae también esta espátula pues para repasar el vinilo, para sacarlo, etcétera. Por supuesto necesitamos vinilo. Aquí tengo de dos tipos. El de arriba es permanente y el de abajo se transfiere con calor. Es decir, necesitamos una plancha. He elegido estos colores, pero hay muchísimos colores. Así que ya iré comprando poco a poco para poder hacer muchísimos diseños. Aquí tenemos el plata, ¿veis? El rojo. El negro, que se utiliza muchísimo. Y el dorado, que es genial pues para cualquier fiesta, pero sobre todo para Navidad.
También necesitamos el transfer tape, que es este rollo. Es como una especie de forro adhesivo, como el de los libros, para transferir las letras, los dibujitos y los diseños que hagamos a los objetos. Ahora lo veréis funcionar más adelante. Vamos a ver cómo se instala la máquina. Lo primero que tenemos que hacer es conectar este cable, que es el que va al USB del ordenador, y también el cargador, que va aquí. Después de esto lo conectamos a la corriente eléctrica y el USB al ordenador. Pero como he dicho antes, se puede conectar también por Bluetooth desde la aplicación. Abrimos la máquina. Presionamos el botón de encendido unos segundos y las luces se prenden. ¿Veis? Y ya el carro este se va moviendo. Ahora vamos a colocar el rotulador. Cogemos el soporte. Le quitamos el tapón por la punta fina, por la otra no. ¿Veis? Lo introducimos y tenemos que oír un clic. Eso quiere decir que ya está preparado. Para colocar la cuchilla vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el soporte para la cuchilla, que como veis tiene como un muelle. Ahora voy a coger la cuchilla roja, que es la de 45 grados. Voy a quitarle con mucho cuidado el plástico para no pincharme. Y la voy a introducir. Como tiene una base imantada, se va a quedar pegada, ¿veis? Y ya está. Ya está colocada. Ha sido súper fácil. Ahora la voy a colocar en la máquina. ¿Veis? La coloco donde pone B y cierro el seguro hasta oír clic. Y ya estaría colocada. Voy a hacer lo mismo con el rotulador. Lo coloco en la posición que pone P. Cierro el seguro hasta oír clic. Y listo. Ya tenemos colocada la cuchilla y el rotulador. Ahora vamos a ver cómo se instala el programa. Nos metemos en la página de LogClick, en este caso de Europa. Y en la página pues podéis encontrar, como veis, todas las máquinas que tiene la marca, los vinilos, los tapetes de corte que hay, las herramientas, cuchillas, etcétera, etcétera. Y aquí donde pone software, pues tenemos Logly Studio, que lo podemos descargar para Mac, para Android, para Windows, para el móvil, etcétera. Y también tenemos el Logly Workshop, que es como una biblioteca donde te registras y de forma totalmente gratuita te puedes descargar todos los diseños que ves. Hay de animales, ¿veis? De Halloween, de Navidad, en fin, es cuestión de que busques el que más te guste y te los puedes descargar totalmente gratis. Aquí tengo el programa una vez que lo he instalado y lo he puesto en español. El Logly Studio también tiene una biblioteca donde podéis descargar muchísimos diseños. Los tenéis ya incluidos y lo único que hay que hacer es elegir el que más os guste. Los tenemos ordenados también pues por categoría, por arte, por naturaleza, plantas, flores, en fin, muchísimas cosas. Pues bien, vamos a empezar a una... os voy a hacer una introducción al programa. Si le damos a la T, pues podemos escribir cualquier tipo de texto. ¿Veis? Lo podemos poner más grande, más pequeño. Aquí a la derecha tenemos propiedades, donde podemos elegir el tipo de letra. ¿Veis? Podemos elegir también el color. Aunque el color nos sirve para darnos una idea de cómo quedaría el diseño, porque luego va a depender del vinilo que cortemos o de la cartulina que elijamos. Aquí también podemos elegir, ¿veis? Diferentes tipos de formas básicas. Tenemos corazones, estrellas, banners, diamantes, en fin, muchísimas cosas. Y con estas formas pues también pues las podemos cambiar de color para ver cómo quedaría nuestro diseño. Y es cuestión de ir probando. Aquí podemos importar los diseños que hemos descargado desde el ordenador, como por ejemplo este,
y nos aparecen todas las capas por si queremos quitar alguna, por si queremos cambiarle el color, el tamaño, etc. Y vamos a ver las tres funciones que os voy a enseñar de esta máquina. La primera es la más básica, que es escribir algo. Para ello vamos a ir al programa, le damos al texto, escribimos lo que queramos. Yo voy a escribir dos Lunatic, ¿veis? Elegimos el tipo de letra y el tamaño que queremos. Yo voy a elegir esta, creo. Lo pongo un poco más grande. Ahora le damos a conectar dispositivo. Le damos a este icono, porque como veis en rojo pone que no está el dispositivo todavía conectado a la máquina. Le podemos dar al USB o al Bluetooth. Y una vez que la máquina ya la reconoce, pues podemos elegir el tipo de material, que en este caso pues va a ser cartulina, porque voy a utilizar una cartulina. Y aquí, en vez de poner cuchilla, voy a coger donde pone pluma, que es el rotulador. Voy a seleccionar la capa que quiero escribir. Y antes de darle a cortar, tengo que colocar en el tapete, que en esta ocasión voy a utilizar el azul, porque es el que menos adhesivo tiene, aunque el estar nuevo es bastante fuerte. Lo voy a colocar, le damos a cargar el tapete, se introduce solo y ya le podemos dar en el programa a cortar. Una vez que le damos a iniciar, el rotulador empieza a escribir. ¿Veis? Y nos va a escribir el diseño. Tengo que decir que la máquina es súper silenciosa, no hace apenas ruido, por lo que si tenéis que trabajar en casa no vaya a molestar a nadie. Ha tardado aproximadamente un minuto en hacer esto, es decir, que tampoco es lenta, es bastante rápida. Una vez que lo ha dibujado, descargamos el tapete y así ha quedado, ¿veis? Podéis escribir lo que queráis, para tarjetas de cumpleaños, invitaciones, etc. Otro uso que os voy a enseñar con esta función es la de hacer etiquetas. Imaginaros que sois artesano y queréis hacer pues etiquetas para vuestros pedidos. Pues podéis insertar, por ejemplo, un corazón y yo voy a poner en el texto hecho a mano con amor. Lo voy a poner en la parte delantera y también pues voy a poner Don Lunatic por si hay algo que yo regalara. Seleccionamos y ponemos las fuentes que queramos. Y nada, hacemos lo mismo. Selecciono el texto que quiero escribir. También pongo pluma. Antes de escribir voy a colocarlo en el sitio para que no se superponga. Le doy a iniciar. Y ya la máquina pues hace su trabajo, ¿veis? Lo he puesto a cámara rápida para que el vídeo no se haga muy pesado, pero como he dicho, tarda nada. Unos segundos o un minuto así. Una vez que lo ha escrito, ha quedado así. Y como yo lo quiero en forma de corazón, pues lo que voy a hacer va a ser seleccionar el corazón. Ahora elijo cuchilla porque quiero que lo corte. Le voy a dar a iniciar y la cuchilla me va a cortar el corazón. ¿Veis? Súper rápido. Retiro el tapete. Y veis, ya ha cortado el corazón. Una vez que lo he despegado, queda así. Podéis hacer todas las etiquetas que se os ocurran. Vamos por el segundo uso, que es el más conocido, que es cortar vinilo. Yo tengo aquí esta libreta que la quiero personalizar con mi nombre. Así que lo primero que voy a hacer va a ser medir. Necesito un nombre de unos 7 centímetros aproximadamente. Lo voy a poner en el programa. Elijo el tipo de fuente como he enseñado antes. Se va a quedar así, ¿veis? Y antes de mandarlo a cortar, pues tengo que elegir el material, que en este caso es vinilo. Y antes de cortar, voy a colocar el vinilo negro en el tapete. Voy a elegir el verde, que es de un agarre, un adhesivo intermedio, el estándar. Coloco el tapete y ya sí, le doy a cortar. Y la cuchilla, pues,
Me va a cortar el nombre de Dolu. Como es un nombre muy corto, pues va a tardar nada, unos segundos. Ahora me voy a la mesa para pelarlo, ¿veis? Utilizo la herramienta del garfio. Y a este lo ha cortado fenomenal. Ahora voy a quitar el agujerito de la O y de la D. Y lo meto en la papelera. El de la D se me resiste, pero al final va también dentro. Ahí. Ahora voy a cortar un trozo del transfer tape, que es para pegar el vinilo negro y puedes pegarlo en la libreta. Le voy a pasar la espátula para asegurarme de que se pegue. Y si veis que no se pega, pues como a mí, ¿veis? La 1 se ha pegado, pues le paso los dedos y ya sí que sí. Ya está aquí preparado para colocarlo. Yo creo que lo voy a colocar aquí, en el centro. Presiono un poco, le paso la espátula y ya puedo quitarle el transfer tape. ¿Veis? Aquí ha quedado molón. Así la libreta me gusta, pero la voy a decorar un poco más para que veáis lo que podemos hacer. He cortado en vinilo fucsia unas notas musicales y unos corazones. ¿Veis? Sale a la primera. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Con el mismo transfer tape, que lo podéis reutilizar varias veces, no hace falta que siempre cortéis un trozo nuevo, voy a pasar la corchea y los corazones. Paso la espátula. Quito el transfer tape y ya está, ¿veis? La libreta ha quedado genial. A mí me encanta, ¿qué os parece? Aprovechando que tenía este llaverito de resina, voy a ponerle el nombre de la perrita, que se llama Luna, y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿veis? Os pongo este ejemplo para que veáis también lo que podéis hacer, que podéis hacer llaverito. Y ya tenemos el llavero de Luna. Y también he aprovechado y he puesto chuches en este bote, que podéis personalizar todos los botes que tengáis por la cocina. Y ya aprovechando que estamos aquí, pues me voy a comer un regaliz rojo, que es mi chuche favorita. ¿Cuál es vuestra chuche favorita? Dejádmela en los comentarios. Y vamos por la tercera función, que es imprimir y cortar. Esta función es perfecta para los que utilizáis las pegatinas o queréis hacer varias etiquetas a la vez. Yo voy a hacer un ejemplo. Lo primero que voy a hacer va a ser insertar un diamante. Le voy a cambiar el color. Y luego aquí, en este botón, le voy a poner un borde, que es lo que va a cortar. Es como una especie de margen. Lo podemos poner más grande o más pequeño. Ahora voy a copiar el conjunto varias veces. Le voy a dar a pegar. Y así podemos hacerlo tantas veces como queramos. Una vez que tengamos ya todo el diseño, le tenemos que dar a conectar el dispositivo y a imprimir y cortar. Nos van a salir estas marcas de aquí, que nos van a decir la superficie que va a imprimir. Es decir, tiene que estar todo dentro de las marcas. Ahora le damos a imprimir, pero seleccionamos primero solo los diamantes rojos, que es lo que quiero luego cortar. Lo negro no, porque eso es el borde. Le damos a imprimir. Y seleccionamos nuestra impresora, que cada uno tendrá una. Si queremos hacer pegatinas, la podemos imprimir en papel adhesivo. Yo he hecho este diseño, ¿veis? Y ahora lo voy a cortar, para que veáis cómo funciona esta utilidad. Ya he impreso esto. El papel de los diamantes lo voy a colocar en el tapete. Lo introduzco. Y ahora le voy a dar a cortar, pero voy a seleccionar los diamantes negros, que son los bordes. Le damos
a cortar, eligiendo el papel de sublimación o el papel que vayáis a elegir. Y una vez que le demos a cortar, a iniciar, la máquina va a empezar a escanear por las marcas. Y una vez que ya escanee el documento, en este caso los dibujitos de los diamantes, pues los va a cortar. Así podemos cortar muchas pegatinas, etiquetas y todo eso de una vez. Saco el tapete y como veis, pues ya ha cortado los diamantes. Para que el corte salga bien tenéis que calibrar la máquina. Eso lo podéis hacer desde el programa Logly Studio. También he hecho unas pruebas con corazones. Podéis cortar lo que se os ocurra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un poco largo, pero yo creo que merecía la pena porque os quería enseñar el potencial de esta máquina, que en próximos vídeos os voy a enseñar muchísimas cosas más. No olvidéis suscribiros y activar la campanita si os gusta mi contenido, y si habéis llegado hasta aquí, quiero enterarme quién ha sido el que ha llegado hasta el final del vídeo. Dejadme un comentario que ponga I love Logly. Nos vemos muy pronto y muy atentos a los próximos tutoriales que os voy a enseñar a hacer camisetas, bolsas de tela con esta máquina. ¡Chao!